Desde su llegada al poder, el gobierno de Luis Muñoz Marín no dudó en utilizar el cine para impulsar distintos proyectos políticos. El más famoso es el caso de la División de Educación de la Comunidad y el aspecto pedagógico que ella presentaba al país. Sin embargo, más en lo que respecta a la visión político-económica, Luis Muñoz Marín utilizó los servicios de empresas como Vivier Film y Hamilton Wright para presentar a Puerto Rico como un destino turístico, pero además de como un destino turístico, como un espacio comercial industrial para atraer fábricas al país. Este plan de industrialización que se construyó desde la Compañía de Fomento Industrial bajo la dirección de Teodoro Moscoso procuraba traer inversionistas extranjeros a Puerto Rico. Eso se logró de distintas maneras. Una de ellas fue producir filmes y noticieros diseñados para un público estadounidense, para ese inversionista extranjero que viera la isla como un destino propio para hacer inversiones basado pues en los distintos concesiones económicas y exenciones contributivas que surgieron con la instauración del proyecto Manos a la Obra. Hamilton Wright formalmente servía para hacer las relaciones públicas de Puerto Rico para un público estadounidense. No podemos ignorar el hecho que también servía en su rol de oficina de relaciones públicas para proveer fotografías a los diarios de Puerto Rico y revistas como Alma Latina y Puerto Rico Ilustrado. Pero formalmente, ¿quién se encargaba de presentar en los cines locales en español para el público puertorriqueño ese Puerto Rico industrializado? Era la empresa Vivier Film, específicamente desde la sección de su noticiero semanal titulado La Industria en Marcha. Esa sección del noticiero Vivier, conocida como La Industria en Marcha, se distinguía por cubrir la apertura de distintas fábricas. Es importante destacar, no fábricas del gobierno, sino fábricas de distintas empresas que llegaban a la isla. Bien podía verse como un catálogo de los logros del gobierno. En Puerto Rico, semanalmente, aproximadamente 150.000 puertorriqueños, a veces entre 120.000, 140.000, máximo 150.000, presenciaban en los cines, en las salas de cine, como antesala de la película, esas escenas de inauguraciones en Puerto Rico, que obviamente, más allá de retratar la cotidianidad del país, eran sumamente beneficiosas para la percepción pública que el gobierno quería generar en el público puertorriqueño. De este modo, debemos ver al gobierno de Luis Muñoz Marín como uno sumamente consciente del aspecto mediático, de las comunicaciones. La empresa Hamilton Wright, por un lado, hacía publicidad de Puerto Rico, vendiendo a Puerto Rico para un público extranjero, un público estadounidense, y no necesariamente estadounidense, también europeo en muchas ocasiones. Y para atraer inversionistas, a esos inversionistas extranjeros a Puerto Rico a instaurar sus fábricas. Por su parte, apelando a otro público más nacional, de clase media media alta, estaba la empresa Vivier Film, plataforma desde la que se presentaba el noticiero y el público general veía cómo el gobierno, pues, tenía manos a la obra, aprovechando el mismo lema que utilizaba el gobierno, y cómo la industria estaba en marcha. Ese segmento cuyo nombre era La Industria en Marcha, el segmento que era característico del noticiero Vivier, le sirvió al gobierno para representar ese progreso, esa industrialización del país. No menos importante, aunque obviamente más conocido, pues el rol pedagógico de la Diversco fue fundamental en el campo y fue fundamental en el área de las artes y la cultura. Por lo tanto,
ver ese carácter mediático de cómo el gobierno de Luis Muñoz Marín utilizó no uno ni dos, tres, probablemente más recursos para apelar y llevar su mensaje a públicos diversos, con diversos trasfondos sociodemográficos, nos habla de cómo se le daba importancia a la comunicación al momento de construir esa visión política. Empieza un nuevo día, y esta vez, como otras tantas, Juan Figuerola se echa al camino que lo lleva de su casa al trabajo. El pan de cada día ha de ganarse con sudor, pero en el trópico a veces el sudor es más abundante y el pan más escaso y más duro. Hay mucha tierra gastada y sin jugo, un maltrato de siglos la ha dejado exhausta, por falta de descanso se ha empobrecido, por falta de cuido se ha lavado hacia el río y hacia el mar. En el siglo de la máquina hay muchos lugares donde la máquina todavía no ha hecho su aparición y el hombre sigue amarrado a una existencia mínima, como el buey a su yugo. El campo es triste donde el suelo ha menguado, donde el alimento escasea por falta de pastos adecuados, el ganado más que para carne y para leche parece criado para hacer botones. El buen camino no llega siempre hasta el hombre bueno que trabaja y sufre y espera la intemperie dura. Y la mujer también tiene que gastar mucha energía y muchas horas de su vida en cosa tan indispensable como el agua, que no siempre tiene buena procedencia. El progreso tarda en llegar al barrio de Juan Figuerola. El enfermo no conoce todavía otra ambulancia que la parihuela. Los niños se resignan al triste juego sin espacio del batey que casi se llena con la yunta de botella. Y al caer la noche, cuando los hombres regresan, la vela o el quinqué alumbra poco más que la luz muerta de la luna. No, no es este el destino que Juan Figuerola soñaba para su barrio y las gentes de su barrio. Y un día cualquiera, Juan Figuerola se echa al camino. Algo hay que hacer y está decidido a intentarlo. En el pueblo tal vez encuentre los medios para cumplir sus propósitos. Al barrio han llegado noticias de otros barrios. El progreso se va entrando en el campo y tiene que haber alguna forma de hacerlo llegar hasta el batey de sus vecinos. Las cosas buenas no suceden en un día, hay que ayudarlas. Y este hombre, como otros muchos antes que él, va en busca de orientación y ayuda con fe y con esperanza. Juan Figuerola parece que ha encontrado su hombre y quiere ir a ver cómo anda la cosa en otros pueblos y otros barrios donde ya se ha hecho realidad lo que todavía para su barrio es un remoto sueño. Allí pide consejos sobre la forma de organizar los vecinos para promover el desarrollo de su comunidad. Allí pide ver el resultado de algunos proyectos. Y el agente de extensión no oculta su alegría de encontrar a alguien que quiera ayudarlo con estos problemas que a él también le incumben.
El agente le sirve de guía y así Juan Figuerola tiene la oportunidad de ver cómo en otros barrios la carretera firmada facilita la comunicación con los pueblos y la transportación de productos a los mercados. Ve las líneas de energía llegar a los campos para llevar a la casa campesina luz y fuerza. No solo para las tareas domésticas, sino para las tareas agrícolas. Y ve los parques donde los muchachos juegan y se fortalecen. Y las unidades de salud que brindan atención médica a la comunidad. En muchos sitios ya el agua no es un problema. Las líneas de acueductos llegaron a economizar tiempo y energía. Pero sobre todo ve las nuevas prácticas de conservación que devuelven vitalidad al suelo. Los nuevos pastos que permiten alimentar mucho más ganado por cuerda y obtener más leche y más carne en mucho menos tiempo. La incorporación de métodos modernos a la agricultura y la manera efectiva de combatir plagas y enfermedades. La diversificación de cultivos y la introducción de nuevos frutos y nuevas variedades de mayor rendimiento y por lo tanto de mayor beneficio para el agricultor. Juan Figuerola, de regreso a su barrio, comprende que su finca y las de sus vecinos demandan la aplicación de conocimientos que él no posee, y se quema las pestañas estudiando métodos de siembra, de crianza de animales y nuevas técnicas agrícolas que obtiene a través de la gente. Extensión Agrícola facilita al que tiene madera de líder los medios de ejercitar su liderazgo. En reuniones periódicas y muchas veces con la ayuda de los agentes de extensión, se van esbozando los planes para el desarrollo de la comunidad. Don Eulogio quiere probar las nuevas hierbas. Don Tano quiere entrarle a la siembra de tomates, que en algunos sitios dicen que lo deja todo. No hay por qué seguir siempre en la misma trilla. Y el agente le entrega las semillas de nuevas variedades ya probadas en suelos análogos a los de su finca. Don Pascual quiere cruzar sus vacas criollas con el toro que Juan le dice que tienen en el centro de monta del Departamento de Agricultura. De estos matrimonios salen novillas que dan la leche por cubos. Don Pancho, Don Luis y Don Lalo quieren comprar entre los tres una asperjadora para combatir la cigatoca de sus platanales. Y se nombra un comité para gestionar la luz y otro para el agua. Este es de voluntario. Y también hay que gestionar un parque. Y que se termine la carretera. En este comité quieren ir todos. El progreso se acerca por el camino. En el campo nada ocurre en un día. Pero poco a poco los pastos de Don Eulogio se van extendiendo y la crianza está saludable y la leche abunda. Las nuevas vacas de Don Pascual son de primera y una de ellas dicen que da 20 litros. Don Pancho, Don Luis y Don Lolo salvaron sus plátanos y están ahora en las papas. Los tomates de Don Tano le han dado para cambiar la yeguita por una guaguita, porque de paso ya llegó la carretera. Y aquí y allá los hombres se esfuerzan por conservar la tierra, conocedores ya de lo que pierden cuando la dejan ir calda abajo hacia el río, hacia el mar. El buen ejemplo cunde. Unos van imitando a otros. La cultura se propaga por contagio, y la buena agricultura también. Lo que ha hecho Juan Figuerola en su propia parcela, con la ayuda y el consejo de los agentes de extensión agrícola, y concertando su esfuerzo con una buena planificación, sirve de incentivo a los demás. Y Juan Figuerola se va convirtiendo en un líder. Con buena semilla y buen cuido, esa media cuerda de tomates dio 40 quintales y se vendieron entre 8 y 10 pesos por quintal. Una buena clasificación aumenta la ganancia. En 5 cuerdas de pangola, crió 10 novillas que aumentaron 50 arrobas en un año. Esta novilla puede bañarse con un buche y no se puede comprar con peronías.
El pequeño almacén de Juan Figuerola está ordenado. Los aperos y equipos listos para usarse. Los venenos para las plagas y las enfermedades siempre a la mano. El éxito de un agricultor depende en gran parte de poder atacar a tiempo las enfermedades y las plagas. Pero hoy es un día para suspender el trabajo. Están levantando el último poste que faltaba y esta noche habrá luz. Y las gentes del barrio se reúnen para esperar juntas el acontecimiento que tanto va a significar en sus vidas de ahora en adelante. Juan aprovecha el momento para agradecer al Servicio de Extensión Agrícola la cooperación que han recibido en su esfuerzo de cada día para levantar los niveles de vida de la comunidad. Con el esfuerzo común ha sido posible realizar otro milagro. Se reúnen para inaugurar el centro comunal que también ha sido hecho con el esfuerzo de todos. Y el barrio echa la casa por la ventana. Unos ponen las palmas, otros los adornos, otros los platos, otros la comida. Pronto los viejos baúles dejarán escapar olorosas a pacholí, las mudas domingueras, y se prenderá la fiesta con sus gallos, con su lechón asado, con su música brava. Lo que siente el barrio al celebrar su cosecha de bendiciones, lo expresa la improvisada décima en la que el hombre de tierra adentro derrama su poesía cuando pone el alma a campo raso. Este rincón de la tierra, donde nos tocó nacer, que lejos estaba ayer de todo el resto de la tierra. Había un camino de piedra que daba la lejanía y que lejos se volvía el mundo que nos cercaba cuando el río se desbordaba y la quebrada crecía. No había más luz que el quince y mucho techo de agua y había que ir a buscar agua hasta colar café. El hombre perdía la fe, la tierra no devolvía y el mismo buey se rendía. En mitad de la jornada trabajando para nada con la esperanza perdida. Lelo, 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 pero la cosa cambió. Pero la cosa cambió. El progreso ha ido llegando y el barrio se ha ido acercando a las cosas que soñó. La carretera llegó, el agua ya no es problema, la tierra en que el hombre quema, su trabajo y su sudor nos da buen fruto y la flor de la esperanza renueva. En esta lucha briosa, un hombre nos dio la mano y nos vio como hermano. Aquí está Juan Figuerola. Él echó a rodar la bola, él nos enseñó el camino. Nos demostró como el sino. El hombre puede cambiar si se dispone a luchar para forjarse un destino. ¡Que viva Juan Figuerola! ¡Que viva! ¡Buen vecino y buen hermano! ¡Que viva este boricano! ¡Que viva Juan Figuerola! ¡Que viva! Y así calladamente se forjan los líderes que en el campo nuestro, con fe en la tierra, preparan un Puerto Rico mejor para los hijos.